Hola comunidad de YouTube, y nos encontramos con un nuevo video de jardinería. Bueno, estoy recién levantado. Le estaba echando comida a los perritos, a las cabras, a las gallinas. Bueno, vi acá a mí, esta es una joya carnosa, planta de cera, olla, no sé ustedes cómo la conozcan. Y bueno, en un video anterior, donde me llegaron unas plantas de intercambio y eso, les comenté que yo tengo dos joyas. Están sembradas acá, esta en esta materita. Y acá en esta otra. Bueno, ellas llevan ahí aproximadamente hace 2 años y no me he atrevido a hacerles un cambio de sustrato ni nada porque están súper, mega, hiper enredadas entre ellas. Entonces, ahorita me voy a pensar porque es que se están volviendo feas y no las quiero perder. Miren, están amarillando mucho las hojas. Eso sí, no me dejan de florecer. Uf, es una planta súper bonita. Esta me la regalaron. Una vecina por allá arriba. Ah, de ese qué, de ese videito, de ese jardín hay tour, mejor dicho, en mi canal. Yo les mostré, ella tiene una planta de cera gigante. Y bueno, ella me regaló un esqueje que fue este, me pegó y miren, está súper gigante. Y esta de acá yo sí la compré, ambas son de la de flor blanquita. Bueno, entonces llevo acá como media hora intentando desenredarlas porque, wow, o sea, colocar dos y que te toque trasplantarlas, aparte moverlas, es complicado. Entonces, miren, acá estoy desenredando las plantas. Miren, todo esto llevo desenredado. Me falta bastante. Les quería grabarles este pequeño clip. Ahorita voy a ver si las puedo desenredar y más tarde las trasplantamos porque ahorita tengo cositas que hacer. Entonces, vamos a jardinear. Bueno, chicos, después de 1000 años ya quedó totalmente desenredada. Están súper largas las tiras. Tratando de desenredar algunas, pues dañé algunos tallos, pero miren, esto prende. Entonces esto también lo vamos a trasplantar. Entonces miren, más tarde el trasplante. Bueno, para ustedes van a ser unos segundos, para mí unas horitas, porque todavía tengo cositas que hacer. Miren qué bonita. Y quiero que recupere, por favor, no me vaya a resentir mucho. Es que miren, o sea, esto está horrible. Entonces, pues quiero trasplantarla. Que quede bien bonita en un nuevo sustrato. Esta también, miren, el sustrato también está súper viejito. Los gajitos los coloqué acá sobre el trípode que grabo. Para que los perros no vayan a comenzar por ahí a pasar sobre encima de ella. Bueno, chicos, estoy acá dentro del invernadero. Porque tiene ganas como de llover, está lloviznando. Y bueno, yo creo que el día de hoy vamos a grabar acá adentro. Bueno, chicos, me demoré desenredando esa joya. Ay, chicos, sin mentirles, más o menos como yo creo que unos 40 minutos, porque es que estaba muy enredada entre ella misma. Entonces, bueno, la vamos a plantar en una matera de barro. Esa matera de barro va a llevar un aguadúa en el centro para poderla enredar ahí. Bueno, entonces les voy a hablar un poco de la joya carnosa, más conocida como planta de cera. Déjame saber, en tu país o esto, ¿cómo se llama? Acá en Colombia se le suele llamar planta de cera porque su flor parece pues cera de estas con lo que están hechas las velitas y eso. Es una planta trepadora, es súper bonita, no le gusta mucho el sol directo, le gusta más la luz indirecta, que le llegue a algunas horitas de sol, pero no todo el día. Si la puedes tener en una parte donde reciba muy buena iluminación, la puedes colocar ahí, ya que necesita de muy buena iluminación para poder florecer. Es una planta que a mí me tiene enamorado. No hace mucho, hace como unos 2 meses, estuvo así llenita de flores. Entonces, quiero realizarle este cambio de sustrato porque las materas donde están ya llevan 2 años ahí en la misma tierra y siento que
Se están deshidratando muy rápido, entonces no sé si tengan algo en la raíz o esto. Voy a traer una por una, la vamos a mirar si tiene algo en la raíz y eso. La vamos, por eso no tengo nada acá, para ir mirando una por una. Son dos, entonces primero traigo una, la examino muy bien y si no tiene nada, la parto y traigo la otra para examinarla. Bueno, chicos, respecto al riego de esta planta, es una planta que le gusta la humedad, entonces tener en cuenta que el sustrato debe ser un sustrato que mantenga la humedad, pero que no se vaya a encharcar. En este caso, estoy utilizando el sustrato que les enseñé a hacer en el anterior video, pero lleva pedacitos de palito que le encanta a esta planta. Esos pedacitos de palito me ayudan a mantener la humedad, entonces yo sé que se va a poner súper, súper bonita. Roguemos al señor que no tenga nada en la raíz, por favor, no tenga nada en la raíz, lo único que quiero. Y ya ve, algunos pedacitos se me soltaron y eso, alcancé pues a lastimarlo, entonces pues los corté y también los vamos a plantar. Es muy fácil es como una suculenta, de hecho son suculentas porque al tener hojitas tan carnosas, guardan humedad. Bueno, les decía, respecto al riego, va a depender mucho del clima y eso que haga en la parte donde tú las tienes. Entonces, no te puedo decir, riégalas cada 8 días, riégalas cada 15. Procurar que el sustrato seque en su mayoría, no totalmente, hasta darle su próximo riego. Entonces, esto es lo que les sugiero. Como les digo, el método de reproducción es mediante esqueje, mediante hoja no se da. La hojita lo que suele es enraizar, pero nunca saca una guía. Entonces es mejor mediante esqueje, con eso ella va a sacar una guía y ya. Porque no sé si ustedes han visto la joya Kerry, esa que es en forma de corazón. Mucha gente la compra porque es bonita, o sea, es una hojita ahí en forma de corazón, pero esto con el tiempo pues se muere. Pueden durar incluso años. Yo tuve una hojita de esa planta y duró casi un año viva, pero nunca sacó la guía. Entonces, si ustedes compran esta planta, en especial la Kerry, que es la que más comercializan así como en hojita, que es un corazoncito, procurar que miren que tenga una guía. Si tiene un poquito así ya de guía, ahí ganaron porque ella va a crecer. Bueno, como pueden ver, se puso a llover. En este video no sé si les vaya a hablar tanto porque acá el techo a lo que llueve hace demasiado ruido. Entonces, bueno, vamos a empezar. Bueno. Y como les dije, es mediante esqueje, entonces ustedes van a cortar el esqueje. Recuerden que la planta debe estar hidratada. Yo lo que hago es dejarlo cicatrizar unos 2, 3 días. O si el sustrato está seco, ahí mismo lo planto y riego después de unos 5 días. Es súper fácil de que enraíce también. O sea, es una planta hermosa. Estas existen muchas variedades, demasiadas. Pero desafortunadamente la que yo más consigo acá es la que les voy a mostrar, que es la de la florecita blanca y la de la florecita rosada, pero esa todavía no la he conseguido. No sé si en los esquejes que me llegaron en el penúltimo intercambio, ah no, en el último intercambio, ahí creo que vienen tres. Una sí sé que es totalmente distinta porque la hoja es mucho más gordita. Las otras dos me toca esperar que crezcan. Bueno, ahora sí, empecemos. Bueno, chicos, esta es la primera planta, ya se puso a llover, pero bueno, acá vamos a poder trabajar. Entonces, miren, creo que no tiene incluso, el sustrato está súper horrible. Miren, como les decía, ellas se dan por hojita, miren. Sacan raíz. Bueno, ya saqué esta y estoy viendo que no tiene nematodos, miren, la raíz está sanita. Como podemos ver, miren, esta es la prueba de que ella, la hojita en raíz y todo, pero nunca saca guía. Yo solo las dejo ahí, como a ver si de pronto alguna, pero no. Bueno, chicos, lo feo de esta matera es que no tiene. Ah, sí, se puede quitar este. Necesito un alicate. Ah, no, espera. Sí, para abrir esto y poder sacarlas. Bueno, entonces vamos a desaflojar esto. Ay, huepucha, le pegué el teléfono. Bueno, al trípode. Es que está súper duro. Y a ver. Porque si no, no nos deja sacar bien. Ay, pero esta está unida.
Bueno, entonces creo que nos va a tocar sacarla. Ah, sí, ahí nos deja sacarla. Bueno, pues por lo que vimos, vamos a sacarla. Pues le veo las raicitas bien, chico. Entonces vamos a ver. Miren, esto es un capuchón de fibra de coco y venía con una bolsita acá. Vamos a ver las raíces de acá. A ver si están sanas. No sé, miren, acá veo como un bulbito, no sé. Entonces vamos a ver más. Bueno, chicos. Si tiene como unos bulbitos por acá, miren, por ejemplo, este ya está podrido. Entonces no sé, chicos, yo creo que lo que voy a hacer para no complicarme es cortar. Yo sé que ella se va a demorar un poco en volver a sacar raíces y eso, pero pues creo yo que es como lo mejor que puedo hacer. Y miren. Entonces, la otra está ya colgada. Yo creo que no la voy a traer, no la voy a desenterrar, sino de una vez la voy a cortar igual. Bueno, chicos, ya he traído la otra. Me dio por desenterrarla ya donde estaba plantada. Y la raíz de esta está fea. Bueno, entonces lo que voy a hacer es cortar estas hojitas. Con eso puedo enterrar esta parte de acá y acá, que de aquí es de donde ellas sacan pues sus raicitas. Entonces, pues para que quede una buena parte enterrada y no enterrarla con hojas que de pronto se pudran o algo. Entonces miren, esta parte ya le quité a la otra, miren, le quedó buena parte del tallo. Muy bueno. Tengo que tratar de no irlas a enredar mucho. Y bueno, ya ahora sí vamos a comenzar pues a plantarlas. Bueno, chicos, entonces miren, esa es la matera que vamos a utilizar. Es una matera de barro. Y vamos a utilizar esa guadua como tutor para poderla enredar. Miren, chicos, a la guadua le coloqué acá papel vinipel o papel film y le coloqué cinta. Con eso nos va a durar mucho tiempo más enterrada, no se va a pudrir tan rápido. Elegí una materia de barro porque necesito que pueda con el peso de la guadua y porque es bien drenante para que no vaya a haber problemas de pudrición. Bueno, entonces ahora sí voy a comenzar a rellenarla. Bueno, miren, chicos, este es el sustrato que estoy utilizando. Tiene bastante palito, me gustó mucho. Bueno, yo creo que aquí ya van a ir enterradas las plantitas, ¿cierto? Entonces, vamos a agregar azufre. Pues el sustrato ya tiene, pero vamos a agregar azufre, que es aquí donde van a ir, pues, nuestras plantitas. Otro poquito. Bueno, ahora sí a bregar con ellas.
Bueno, chicos, me tocó bajarla a una silla porque sobre la mesa me queda muy alta y necesito colocar más puntillitas como para hacer aquí. Miren, ya les muestro. Pues para hacer esto, que el tallito descanse sobre la puntilla. Entonces me toca enterrar más. Bueno, chicos, ya he acabado. Miren, ya también rellené bien la matera. Miren cómo quedó. Está súper, súper bonita. Ella puede lanzar una tira hasta de 6 o 7 metros, o sea, enredadera que alcanza bastante. Dato curioso de ella: ella primero lanza una guía. Como podemos ver, esta guía es sin hojitas. Ya cuando estas raicitas se aferran, saca las hojitas y ya después procede a sacar florecitas. Miren, de acá es de donde ellas sacan las flores. Esto, según leí, no hay que quitárselo porque de acá mismo vuelve a florecer. Lo que estaba haciendo ahorita era, miren, como podemos ver, limpiándole las hojitas. Donde estaba no podía hacerlo porque una vez lo intenté y le partí como dos gajos porque era incómodo pues poderla limpiar. Miren, todavía le falta limpiar algunas hojitas. Miren, estas estaban así de sucio. Entonces, eso sí lo haré fuera de cámara, pero aquí está súper, súper, súper bonita. Y bueno, miren todas las guías que, pues lamentablemente, no pude enrollarla toda, se partieron algunas. Entonces, miren, estas las tengo para reproducción. Incluso esta hojita se cayó, pero miren, esta tiene guía. O sea, si esto yo lo siembro, yo sé que me va a salir con guía. Entonces, miren, está bonita. Y tengo otras allí como igual. Yo creo que me voy a poner a reproducirlas para tener, porque en serio me encanta esta planta. Bueno, chicos, hasta acá el videito del día de hoy. Wow, me gusta este fondo. Casi no grabo acá porque, bueno, aunque con este teléfono no pasa, con el anterior teléfono se veía como muy amarillo el video, debe ser por la teja, pero en este pues no me veo amarillo. Bueno, miren, por acá está qué día los que les colocamos tutor. Miren, acá está el filodendro y allá esa hojita que sobresale verde es el otro filodendro que me ha estado regalando hojitas nuevas. Entonces, bueno, chicos, gracias por acompañarme en esta difícil labor. Fue complicado y más que todo desenrollarla de allá. Uy, no. Bueno, algo de lo que tengo miedo es que al dejarla sin nada de raíz, o sea, un esqueje, me pegue. Pero vamos a rezar que sí. ¿Por qué? Porque me pegue. Porque generalmente, pues los esquejes deben ser más o menos como de este tamaño. Mírenlo. Más o menos por ahí unos 10, 15 centímetros. Y este tiene unos esquejes muy largos. Entonces, yo sé que va a pegar. Yo sé que va a pegar. Entonces, no nos desanimemos. Ay, ahora no puedo pronunciar. No nos desanimemos. ¿Cómo se? Desanimemos. No nos. Chicos, se me olvidó cómo se pronuncia. No nos desanimemos. No nos desanimemos. Ay, bueno, como se diga. Desanimar. Entonces, no nos desanimemos. No, así no se dice. Desanimemos. Bueno, ustedes ya saben qué palabra yo quiero decir. Entonces, yo sé que se va a poner bonita. Eso sí, como dice Cortés, voy a esperar unos 5 días. 5 días contando desde hoy. Hoy es, Gabriel, ¿hoy qué es? Hoy es sábado. Entonces, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. El jueves le estaré dando su primer riego para incentivar que salgan esas hermosas raíces. Entonces, si todo sale bien, a futuro les estaré mostrando cómo va esta plantica. Y si yo veo que no quiere como que agarrar, entonces me va a tocar ponerme a esquejearla. A esquejearla y sacar esquejes de menor tamaño. Entonces, ahí vamos a ver. Pero yo sé que sí, sí se va a dar. Entonces, nada, chicos, hasta acá el video del día de hoy.
Recuerda regalarme tu like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Estoy súper, súper contento con todo el apoyo que me dan. Ya somos más de 5.000 personas en este canal, entonces, wow, eso se los agradezco de corazón. Recuerda que en la descripción de este video te dejo mis redes sociales, Instagram, Facebook, mi canal de YouTube, blogs y mi Instagram personal. Por allá subo contenido adicional que por esta plataforma no es, especialmente en Instagram. Y en Facebook les estoy subiendo contenido de plantas variado. Entonces vayan por allá a seguirme. Nos estaremos viendo en un próximo videito. Chao. No nos desanimemos.